I have millions, billions, but the most important thing, it's the family. Keep your family healthy, good, and take care of your family, because this is the most important thing in the world. Apart of that, of course, you have your life, your private life, you have your girlfriend, you have your cars, your houses, your fame. But in the beginning, your family, it's always with you, for the good moments and for the bad moments. I have millions. Ahí tienen palabras de Cristiano, mi gente. Hace años hablando de la familia, que es súper importante. Que es súper importante la familia. Así que Cristiano debe estar súper destrozado por dentro. Y aquí vamos a mandarle ánimo a todo el mundo. Este video lo estoy haciendo especialmente para que vean y concientizar un poco a la gente, brother. Porque yo sé que hay gente que son haters, normal, futbolísticamente, de Cristiano y Messi. Y ya, y quieren que Cristiano no meta gol nunca. Pero después de los futbolistas, después del futbolista y después de lo que pasa en un terreno de juego, todo tiene que quedar ahí. Es lo que la gente no sabe medir la línea y hay serios problemas. Para eso los clubes, que me ha gustado mucho lo que han hecho los clubes hoy con Cristiano, que muchos clubes, brother, le han dado la mano a Cristiano y se han concientizado y vamos a ir uno por uno. Y aquí está la historia. Primero fue Marco Rafa, después entramos a esta historia, pero el primer club que entró, uno de los primeros que entró y sacó comunicado oficial fue este Real Madrid, mi gente. Y yo esto, brother, lo agradezco, brother. En Madrid no sabe cuánto agradezco que se hayan un día como hoy estado al lado de su leyenda, que mucho tiempo le dieron la espalda, no sé por qué, pero un día como hoy había que estar al lado de su leyenda y estuvieron a la altura. Por esto que Madrid es uno de los clubes más señor y más grande de toda la historia. Un día como hoy, dice el comunicado oficial de Real Madrid, y su presidente y su junta directiva lamenta profundamente el fallecimiento de uno de los hijos que esperaba nuestro, palabra linda, nuestro querido Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez. Real Madrid se une a dolor de la familia y quiero mostrarle todo su cariño y afecto, igual que desde aquí este canal, brother, todo su cariño y afecto. Ahora, ¿cuántos clubes y cuánta gente? Miles de gente, brother, como en Manchester City, que vamos a ver ahora en los comentarios. Este fue el oficial de Twitter, pero en Twitter aquí abajo mucha gente replicó. Yo puse estamos contigo, Cristiano. Más de esta gente de United Ten, Madridismo Real también, Cacho en la calle, Premier League la puso, en Manchester City lo puso, brother. Gracias, que se compadece con Cristiano Ronaldo, le mandan condolencias. También Marcus Rashford, Glove Soccer, el Liverpool, brother, tienen al Liverpool. Que el Liverpool es un club, mi gente, que es contrario a Cristiano y a Manchester porque son rivalidades como Madrid-Barça. Y mira, como, en estos días como es cuando esta gente tiene que mandar estos mensajes para que esto sirva de ejemplo para los anormales que hay en las redes sociales. Y ahora voy a hablar de eso, que este video va de eso. Y miren como todos los clubes, la Liga también lo pone, Diego Mario lo pone, Manchester United Foundation, por supuesto, el Cádiz que jugó hoy contra el Barcelona, que de hecho ganó, Betts, que es Manchester United, Gio CR7, toda la gente, Teresi también, que es en Manchester United, Pau Gasol también, muchas, si quieren darle, no sé quién es, pero también, Natalie Cano, mucha gente, la Unión Deportiva Ibiza, un club, brother, increíble, que Premier League usa, también, Professional Football Association también lo puso, la Serie A también la tienen aquí, la Premier League India, el City Extra, miles de páginas compareciendo con Cristiano Ronaldo, brother, dándole su apoyo, que es lo que menos pueden hacer. Manchester United poniendo su comunicado igual, nuestro dolor es tu dolor, Cristiano, y poniéndolo ahí bien alto y bien claro, la Premier ya se lo dije, y Pelé también pone este comunicado, mi amigo Cristiano, mis sentimientos están contigo para este momento tan difícil, y mis condolencias, y espero que vean la luz al final de este camino o algo así por ahí. Grande Pelé, siempre acordándose de su gran amigo Cristiano Ronaldo. Cristiano, tienes que ir a ver a Pelé a lo antes posible. Te lo estoy diciendo hace rato. Y hoy es un día, mi hermano. Hoy es un día que hay que estar con Cristiano. También Piers Morgan, que es periodista súper amigo de Cristiano. Y dándole su condolencia ahí también, también. También esta gente de los clubes, ahí la tienen, el de Madrid, tienen a Portugal también. Tienen al Sporting de Lisboa también. Tienen a Manchester United también, que lo pusieron aquí. Y hasta ahí. Y más gente. Me imagino que Edu Aguirre, me imagino que Marcelo, está entre lo hagan por privado. Le diga por privado. También nació hoy Cristiano. También su comunicado dice, hoy también hay parte de Lupo, que también nació la hija. Pero sí, por desgracia, el otro hijo que venía con esa hija, su hermanito del alma, y se falleció. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy haciendo este video? ¿Y por qué estoy hablando de estas cosas tan bonitas? Que es como que sirven de ejemplo. Porque hay cierta gente en las redes sociales, mi hermano. Cierta gente que en el post oficial de Cristiano en Facebook, hay gente que están riéndose. 700 y pico gente riéndose. Y yo me pregunto, ¿para qué mierda sirve la red? ¿Para qué coño están los moderadores? En Twitter hay gente que están riéndose. En Instagram, gente, por eso me duele en el alma. ¿Cómo tú puedes, brother?
usar un día como hoy, que hoy simplemente todo el mundo tiene que volcarse con Cristiano porque no sabe ni lo que es perder, brother, ni una pluma. Gente no sabe ni qué perder una pluma. Brother, estás perdiendo a un hijo, que es lo más grande que tú puedes tener en tu vida, a tu criatura. Y vienen cierta gente a reírse, que no podemos darle cobertura aquí porque son tweets feos, son mensajes feos. Hay un chamaco en Instagram que la gente... Pepa en Instagram, yo puse ahí que lo bloqueara. Toda la gente que vea hay que reportarla para que Twitter, Instagram y Facebook están viendo lo que puso Cristiano hoy, porque es la persona más influyente del fucking mundo. Y saben bien la gente que reaccionan y no reaccionan ampo. Hoy debería estar la policía esta que es de community manager de las redes sociales. Debería estar atento a las personas que están hoy riéndose, sacando memes y burlándose y diciendo cosas horribles, brother. Como que se lo merece por darle la mano a una locura. Esas personas deberían tener un seguimiento, llegarle a la policía a su casa con psicología también. Cogerla, decirle a su madre, perdona, madre. Su hijo tiene problemas mentales y psicológico. Vamos a llevárnoslo y vamos a meterlo en un psiquiátrico o vamos a encerrarlo ya por vida porque parece que va a matar a 300 gente. Persona que está haciendo esto hoy, y esto es un llamamiento para Facebook, Instagram, Twitter y para todas las redes sociales que tengan que ver con Cristiano Ronaldo. Abran los ojos, cojan a la gente a tiempo, porque estos son los mismos chamacos que están riéndose un día como hoy porque tienen los cables trozados. Cogen un día la pistola del papá y van para la escuela y matan a 300 niños. Y después lamentar. Cógelo a tiempo, enciérralos a tiempo. Ay, pillo, pero no pueden por un post encerrar a alguien. Sí, brother, porque persona que está con este nivel de comportamiento un día tan de luto como hoy para el fútbol mundial, porque una de las sus estrellas más grandes acaba de perder un hijo, ¿cómo tú vas a estar riéndote? Brother, si tú eres tan hater, no pongas nada hoy. Habla de tu balsa, habla de, no sé, de los goles de Messi. Olvídate de eso, no puedes poner algo feo. Porque, brother, estás primero incitando a la violencia con la otra comunidad que es fanática cristiano. Y es mal. Es que está mal, brother. Ahí es que tiene que actuar esta gente. Pero claro, si uno empieza a hablar de bomba en las redes sociales y que se va a hacer un atentado, al momento la policía y la DEA te caen en tu casa. Es increíble, pero pasa. Y al momento te saben tu vida entera. Personas como esta las pueden coger a tiempo, llegársela a su casa, internarlo en un psiquiátrico y a ver si se arreglan. Y si no se arreglan, meta cadena perpetua para abajo y se acabó. Te quitas de arriba un mal social, gente que no aporta nada a esta sociedad, gente asquerosa y vomitiva. Brother, yo quería hacer un video tranquilo, pero yo no dejan, brother. Querido hater, hoy no es día para estar haciendo nada contra Cristiano. Hoy ni siquiera te puedes burlar de sus goles. Hoy no es día. Espera 3 meses o dos semanas, o sí, cuando te dé la... Pero hoy no. Hoy no es el día, y mucho menos tocar el tema este. Ese tema tiene que ser ya mito. No pueden tocar más nunca un tema de hijo con Cristiano porque... No, estás mal de la cabeza. ¿Qué mierda te pasa, mi hermano? ¿Qué mierda les pasan, brother? Estoy increíble, brother. Hasta aquí el video. Es un consejo, no. Es un llamamiento a la autoridad de Facebook, Twitter, Instagram, hasta YouTube. Seguro hay un imbécil que va a sacar un video con esto. Y si yo veo algún video contra el brother, le voy a entrar durísimo. No voy a escatimar. Hasta que cierre su canal no voy a parar. Te lo juro por mi fucking madre. Nos vemos, mi gente, en el próximo video. Mañana también la entrevista de Álvaro Morales se la voy a subir mañana. Hoy no, porque hoy no es día para esto. Hoy todo el mundo está de bajo ánimo. Y bueno, mi gente, vamos allá. De madre. Qué imbéciles son las sociedades. ¿Qué tienen que, brother? Que estamos jodidos, bro. Estamos jodidos, sociedad. Exacto. No hay humanidad, no hay nada, bro. Imagínate tú, son niños como esos. No hay nada, bro. No hay nada en el corazón. Tienen el corazón roto los pelagatos. Madre. Vamos a darle banda.